Queridas familias y niños, hoy queremos darles un saludito muy especial y presentarnos. Queremos que ustedes compartan este momento para aprender algunas pautas que nos ayudarán en el proceso en casa. Para eso estamos las docentes de la institución educativa Nuestra Señora del Pilar, las tres somos maestras de preescolar y vamos a tratar de darles un poquito de orientación para que puedan trabajar también en casa con las actividades escolares y las guías. Yo soy la docente Luz Elena Álvarez Vázquez, estoy a cargo y acompaño del grupo de preescolar 1. Vamos a comenzar por trabajar algunos hábitos de estudio que van a ser nuestra herramienta y nuestra clave para mejorar los procesos en casa y en la institución. Vamos a tratar de que los niños con estas pautas mejoren sus procesos y adquieran los hábitos de forma ya rutinaria para su y que su vida puedan practicar tranquilamente. Primero, como pauta principal, vamos a hacer la rutina de aseo. Para los niños es muy importante sentirse frescos y cómodos para iniciar las actividades. Lo primero que deben hacer al levantarse es su baño, cambiarse ropa limpia, peinarse, lavarse sus dientes y por supuesto un buen desayuno. Segundo, vamos a establecer un lugar apropiado. Este lugar debe ser muy bien ventilado, debe ser un lugar cómodo y que tenga muy buena iluminación, donde el niño no tenga que esforzar su vista para nada y que pueda estar mucho rato sentado o en torno a sus actividades. También el tiempo de trabajo. Con los niños de preescolar lo vamos a manejar muy moderadamente, vamos a empezar con periodos de 15 a 20 minutos y poco a poco vamos avanzando en la medida que las actividades así lo exijan. Cuarto, vamos a evitar distracciones. Es importante que cuando el niño esté en su proceso escolar o estudiando en la casa o en la institución, no haya ningún distractor, como televisores encendidos, personas jugando videojuegos, adultos hablando en voz alta, mascotas o otros niños jugando en su alrededor. Entre más concentrado pueda estar el niño, mejor va a ser la calidad del proceso que va a vivir. Como quinto, inicie cada día con la ubicación del tiempo y el espacio. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos con él a trabajar, por ejemplo, qué día es. Digamos que, como ejemplo, hoy es 16 de febrero. Entonces, con el niño vamos a preguntarle qué día es hoy, cuántos días han pasado del mes de febrero, si tenemos a la mano un calendario, utilizarlo, mostrarle a él el mes, el año y contar hasta el número del día que corresponda, por ejemplo, del 1 al 16, si en caso de que sea pues 16 de febrero, como lo puse de ejemplo. Es muy importante también, como sexto, leer las guías previamente. El padre de familia debe enterarse antes de iniciar el trabajo con el niño qué material necesita, disponer todo para que la actividad sea fluida y el niño la pueda realizar sin ningún inconveniente. Esto facilitará que él pueda trabajar de seguido, que se concentre y termine a tiempo. Séptimo, motivar al niño constantemente. La motivación es siempre enaltecer sus logros, decirle cada vez que haga un progreso para que él se dé cuenta que ha avanzado, que si tiene alguna dificultad, orientarlo con todo el cariño, mi amor, puedes mejorarlo, puedes hacerlo de otra manera, piensa la forma más adecuada que te quede fácil, en fin. Como octavo tenemos que lo básico y principal de todo el proceso es el acompañamiento afectivo, hacer el proceso con mucho amor y estar ahí siempre con el niño enseñándole la responsabilidad que tiene para estudiar y para responder por todas sus actividades escolares. Vamos a continuar con nuestra compañera que nos va a dar algunas otras orientaciones en este hermoso proceso. Yo soy la docente Juliana Andrea Guisao Zuluaga, soy la profe encargada de acompañar el grupo preescolar 3 durante este año 2021. Durante el año 2020 y este año 2021, debido a la situación de contingencia por el COVID-19, hemos implementado la estrategia de educación en casa, basada en guías didácticas que los niños ejecutan en casa con la ayuda de sus padres o familiares, bajo la orientación de las docentes de preescolar.
Es así como estas responden a las necesidades de los niños y del contexto. Tienen en cuenta sus habilidades, gustos e intereses. Además, sus requerimientos de formación mediados por propuestas lúdicas, recreativas y concretas. Estas guías son planeadas por las tres docentes de preescolar y publicadas en el blog y enviadas a las familias a través del grupo de WhatsApp. Asimismo, los videos y audios de apoyos descargados para que las familias que no tienen Wi-Fi puedan reproducirlos sin acceder a ninguna plataforma extra. Contamos con tres textos de apoyo. Bueno, barquito de papel B, barquito de números y el libro de trazos y líneas. Cada uno desarrolla unas habilidades y competencias en los niños. El trabajo con los libros es integrado a las guías y esto nos permite llegar a todos los estudiantes de preescolar del municipio, ya que quienes no tienen acceso a internet pueden adquirir las guías escritas en las papelerías del municipio y realizar el proceso sin ninguna dificultad. Poseemos un blog institucional de preescolar que se ha convertido en una herramienta enriquecedora y forma parte de la estrategia de educación en casa. Es así como se encuentra diseñada con varias pestañas que le permiten al padre de familia descargar la guía de actividades y visualizar los videos y archivos de apoyo para cada semana. Además, puede encontrar libros descargables, videos educativos, lecturas para formarnos como padres y links de interés que los llevará a páginas donde los niños pueden jugar y aprender. El proceso de educación en casa permite a las docentes de preescolar realizar un acompañamiento atento a las familias que facilita la orientación de los niños. Para el año 2021, paralelo a la educación en casa, iniciamos el proceso de retorno seguro, graduado y escalonado bajo la estrategia de alternancia educativa. La estrategia que se está utilizando es burbuja, que consiste en conformar grupos de máximo 12 estudiantes que asisten a la institución durante una semana al mes, durante 2 horas cada día, de 8 a 10 de la mañana. Esta estrategia nos ha permitido generar lazos socioafectivos con los niños, los cuales estamos seguras favorecen el desempeño emocional y cognitivo de estos. Además, nos permiten visibilizar el proceso que cada niño está viviendo en casa, logrando un acompañamiento más próximo, consciente y guiado con todas las familias y sus niños. Para el proceso de alternancia, las familias firmaron un consentimiento informado para que sus hijos pudieran asistir presencialmente a la institución. Además, se está realizando rigurosamente todos los protocolos de bioseguridad que permiten un entorno seguro y sano para todos los estudiantes, los docentes y todas las familias. Estas son algunas de las acciones que se realizan para el ingreso de los estudiantes a la institución. Todos los días, antes de ingresar a la institución, las familias deben llenar una encuesta de síntomas en línea, informando si el niño tiene algún síntoma o si tuvo contacto con algún miembro de su familia con alguna persona infectada. Si el niño presenta algún síntoma o tiene contacto estrecho con algún caso positivo, ese niño debe permanecer en la casa hasta que tenga la alta médica y debe informarnos pues a las maestras. El horario de clase es de 8 a 10 a.m. de lunes a viernes. Los niños deben llegar unos minuticos antes para agilizar el ingreso, ya que se les toma la temperatura en la portería. Una vez realizado el proceso de ingreso, los estudiantes inician su día escolar en el aula correspondiente. Allí la clase toma su rumbo, de forma que los niños vivencian el aprendizaje de forma presencial y se interrelacionan complementando el proceso académico que estamos viviendo en casa. Al ingreso de cada salón de clases, los niños deben pasar por un tapete desinfectante y deben aplicarse en las manitos antibacterial. Aunque la institución provee a los estudiantes antibacterial, jabón de manos, papel higiénico, toallas de manos, los estudiantes portan sus elementos de autocuidado, usan tapabocas todo el tiempo, cargan su antibacterial o su alcohol de tamaño personal. Los niños utilizan siempre el uniforme de educación física y se les recomienda a las familias que sea obligatorio que se haga lavado de ese uniforme todos los días. Los niños no pueden portar ni consumir ningún tipo de alimentos ni de juguetes dentro de la institución. Al regresar a las casas, le recomendamos a las familias que los niños deben bañarse nuevamente y por ende cambiar su ropa y cambiar su tapabocas, como lo recomiendan todos los protocolos de bioseguridad. Los niños que asisten a alternancia, la docente es la encargada del proceso académico de la semana. Los demás niños deben continuar en casa desarrollando su guía.
Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Cristina Orozco Jiménez, soy la docente del grupo preescolar 2 y en este año estoy acompañándolos en el proceso de educación, en alternancia de educación en casa. Como en este momento padres de familia y acudientes están acompañando el proceso de educación en casa, es muy importante que conozcamos cómo se da este proceso y cómo desarrollarlo de una forma que impacte positivamente a los niños. ¿Alguna vez te has preguntado cómo aprende tu hijo? ¿Qué medios o herramientas le facilitan el aprendizaje? ¿Quieres que aprenda rápidamente, pero no logras centrar su atención? Posiblemente estas son algunas de las interrogantes y dificultades que has vivenciado al tratar de adelantar a tu hijo en algunos contenidos escolares. Por lo tanto, hoy como docentes de preescolar queremos compartir con ustedes algunos conocimientos que les permitirán que puedan acompañarlos efectivamente en el trabajo en casa. Debemos partir del hecho que es mucho más fácil aprender algo cuando este forma parte de nuestra vida y es importante o significativo para nosotros. Así que valdría la pena preguntarnos, ¿qué le interesa a los niños? En esta pregunta seguramente vendrán una serie de respuestas a la mente sobre los juguetes y actividades favoritas de nuestros hijos, aclarando que lo más importante para los niños es jugar. La siguiente pregunta sería, ¿qué cosas aprenden los niños en el día a día? Porque ciertamente las experiencias cotidianas dejan aprendizajes en ellos. Sería importante entender que cada situación que viven los niños está dejando un aprendizaje en ellos y que los niños, como seres en formación, se enfrentan a una serie de situaciones, personas, objetos que les permiten aprender en contacto con estos. Es importante aclarar que el aprendizaje en el niño se da efectivamente cuando se da mediante el juego y la manipulación de materiales concretos, didácticos y lúdicos. Muchos de nosotros aprendimos con profesores que hacían clases tradicionales, cargadas de teoría y diálogo para explicar. Varios profesores y padres de familia de hoy tienden a reproducir este tipo de enseñanza, pero el llamado es a tener conciencia de la importancia de romper con todo esto, buscar metodologías nuevas que permitan usar material didáctico y concreto, que le permita al niño la manipulación, experimentación y una interacción a través de los sentidos con el objeto de aprendizaje. Es así como si queremos enseñarle al niño sobre las plantas, permitámosle ver una planta de verdad, ver sus partes, sentir su aroma, practicar sus cuidados y este aprendizaje se quedará grabado en su cerebro para toda la vida. Porque partió de la experimentación con sus sentidos y fue una experiencia vivencial. Asimismo, si el tema es el aprendizaje de los números, permitámosle manipular objetos como tapas, palos, colores, frijoles y un sinnúmero de elementos que le permitirá al niño manipular, tocar, mover, desplazar y lo llevará a reconocer la cantidad para finalmente graficar el número. Es así como desde la casa y el salón de clases estamos llamados a buscar estrategias que le permitan al niño vincularse con el objeto de aprendizaje a través de sus sentidos, logrando adquirir efectivamente aprendizajes para la vida. Después de conocer cómo se da todo este proceso de aprendizaje en los niños y las ventajas que tiene para ellos el reconocimiento de hábitos y rutinas al momento de emprender este proceso, queremos compartir con ustedes una experiencia de clase que les servirá como herramienta para desarrollar las guías de aprendizaje en casa. La clase que grabamos fue realizada el día 16 de febrero. Ustedes la verán retransmitida por el canal y por las distintas plataformas en diferentes ocasiones. La idea es que sirva de apoyo para el desarrollo de las guías que tienen que resolver en casa con sus hijos. ¡Ay! ¡Hola! ¡Qué pena! ¿Cómo están? ¡Hola! Yo soy la ovejita Lupe y los voy a saludar hoy para acompañarnos en la nueva clase. Tengo un poquito de pena, por eso quiero que hagamos un saludito con una canción. Vamos a cantar la canción para saludar, porque saludar es muy importante, porque nos ayuda a que todo
todos seamos amigos y compartamos bien rico todas las actividades. ¿Les gusta que cantemos una canción? Muy bien, comencemos. Saludemos los amigos mientras pregunto yo, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Pum, pum, pum. Cha, cha, cha. Muy bien, muy bien. Ay, pero acompáñenme con las palmas porque si no a mí también me da penita. ¿Listos? ¿Quién me va a ayudar con las palmas? Ensayemos. A ver, uno, dos y tres. ¡Eso! Muy bien, otra vez. Saludemos los amigos mientras pregunto yo, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. ¡Pum, pum, pum! ¡Cha, cha, cha! Muy bien, muy bien. Esperamos que se diviertan y que la pasen bien. ¿Así será? ¡Así será! ¡Muy bien, muy bien! ¡Pum, pum, pum! ¡Cha, cha, cha! ¡Muy bien, muy bien! ¡Bienvenidos, amigos, a una clase divertida! ¿Quieren estar en la clase? ¡Eso! Muy bien, amiguitos. La segunda parte de nuestra clase también es muy importante. Hacer la oración de todos los días. Para iniciar, me van a mostrar todos su manito derecha. La manito derecha conmigo. Y vamos a cantar. La mano derecha la voy a levantar, porque con ella me voy a persignar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cerramos los ojitos y juntamos las manitos. Repiten después de mí. Jesucito de mi vida. Jesucito de mi vida. Tú eres niño como yo. Tú eres niño como yo. Por eso te quiero tanto. Por eso te quiero tanto. Y te doy mi corazón. Y te doy mi corazón. Tómalo. Tómalo. Guárdalo. Guárdalo. Tuyo es mío o no. Tuyo es mío o no. Las horas que pasan. Las horas del día. Si tú estás conmigo, serás mi alegría. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis amores, después de haber hecho el saludo y haber hecho la oración, vamos a completar nuestras actividades básicas cotidianas. ¿Qué día es hoy? Hoy es martes. Hoy es martes, hoy es martes. ¿Qué día es hoy? ¡Martes! ¿Qué día es hoy? ¡Martes! El martes por la mañana los niños querían jugar. Ellos no podían jugar porque tenían ¿qué? ¡Volar! ¡Volar! Así volaban, así, así. Así volaban, así, así. Así volaban y yo los vi con estos ojos que tengo. El martes por la tarde los niños querían jugar. Ellos no podían jugar porque tenían ¿qué? Ya volamos. Aplaudir. Así aplaudían, así, así. Así aplaudían, así, así. Así aplaudían y yo los vi con estos ojos que tengo. El martes por la tarde los niños querían jugar. Ellos no podían jugar porque tenían ¿qué? Zapatear, así zapateaban, así, así, así zapateaban, así, así, así zapateaban y yo los vi con estos ojos que tengo. Muy bien, vamos a escribir entonces que hoy es martes. Hoy es martes. Muy bien, ¿y en qué mes estamos? En febrero, excelente. Estamos en febrero. ¿Y qué día es hoy? ¿Número qué? ¿Número qué vale? 16. Muy bien, vamos a escribir el número 16. ¿Cómo será el número 16? El 1 y el 6. ¿De qué año? Del 2021. Del 2021, muy bien, amores. Vamos a contar con los deditos hasta el número 16. Saquen las manitos. 1, 2, 4, 6, 9, 13,
Y 16. Muy bien. Hoy es el día número 10. Muy bien. Ahora vamos a mirar cómo estará el tiempo hoy. ¿Cómo estará el clima? ¿Está el día con nubes y está cayendo lluvia? No. No. ¿Está el día soleado? Sí. Sí. ¿Está soleado y con nubes? No. ¿O está nublado y está haciendo mucho viento? No. Entonces, ¿para dónde iría esta flechita? Para el sol. Para el sol. Muy bien, mis amores. Bueno, vamos a recordar cuáles son las normas de bioseguridad para poder estar en este espacio, ¿cierto? ¿Cuáles son las normas? ¿Usamos qué? El tapabocas. Todo el tiempo tenemos... Exacto, evitamos todo el tiempo tocarnos la carita, los ojitos, ¿cierto? ¿Qué más usamos? Alcohol o antibacterial. Antes de entrar al salón, ¿qué, por dónde debemos pisar? El tapete. El tapete, usamos el antibacterial. ¿Y cuando vamos al baño hacemos lavado de qué? ¿Y cómo nos la lavamos? ¿Con qué? Con agüita y jabón. En el baño también están las toallitas, ¿cierto? Muy bien, mis amores. Ahora vamos a recordar cuáles son las normas de clase. ¿Listo? Se las voy a decir. Debemos jugar con todos los amiguitos y las amiguitas, ¿cierto? Cuidamos nuestras cosas y las de los demás. Cuando queremos participar, ¿alzamos qué? La mano. Cuando terminamos de trabajar, recogemos nuestro material y echamos lo que sobra, ¿a dónde? A la basura, muy bien. Pedimos las cosas, por favor, y dámoslas. Debemos escuchar con atención las indicaciones que nos da la profe. Hablamos en tono adecuado. Pedimos disculpas si hacemos algo mal, ¿cierto? Y saludamos cuando llegamos a la escuela y nos despedimos. Alza, al salir. Bueno, amiguitos, ya nos hemos saludado, ahora vamos a comenzar nuestra clase. La clase de hoy se llama Explorando y Jugando, vamos clasificando. Para empezar, vamos a escuchar un cuento. ¿Quieren saber el título del cuento? El cuento se llama El coleccionista de semillas. ¿Ustedes qué les dice ese cuento? ¿De qué tratará ese cuento? A ver, ¿quién me dice? Levantan la manito. Cuéntame. Bueno, ella dice que un niño que colecciona semillas. Jacobo, ¿tú qué crees? Que ¿de qué tratará el cuento? Ah, ya sé por qué todos saben que es un niño que colecciona semillas, porque ya vieron el dibujo. Levanten la mano quien vio el dibujo primero. Muy bien. Sí, se trata de un amiguito que colecciona semillas. ¿Ustedes saben qué es coleccionar? Sí. A ver, María José, ¿qué es coleccionar? Coleccionar es algo que uno quiere y entonces lo quiere y uno va cogiendo uno por uno hasta que va a coleccionar. A ver, ¿quién más me dice qué es coleccionar? No. Cuéntame tú. A ver, Jacobo, ¿tú qué querías decir? ¿Qué será coleccionar? Coleccionar es si coge un juguete y compra otro igual, pero el diferente color va teniendo más, eso es coleccionar. Muy bien, coleccionar es ir juntando elementos o objetos parecidos, ¿cierto? O iguales. Vamos a ver qué es lo que va a coleccionar este amiguito. Vamos a empezar con el cuento. Todos muy atentos, vamos a escuchar. El coleccionista de semillas. Fernando era un niño al que le gustaba observar todo lo que estaba a su alrededor. Observar no es tan difícil. ¿Sabes qué es lo que tienes que hacer? Mirar con atención cada cosa para saber qué color, forma y tamaño tiene. Es muy divertido. Fernando en especial observaba semillas y las coleccionaba. Cada semilla que encontraba la guardaba en una hermosa caja de madera y le hacía un dibujo de cómo era su árbol o planta y qué fruto o flor tenía. Hizo muchos dibujos. El gran árbol del manzanal era su preferido y le parecía sorprendente que su semilla fuera tan pequeña.
Lo mismo pasaba con un limonar que había iluminado de un verde mágico y el naranjal con sus grandes y jugosos frutos, tan llenos de color, pensaba Fernando, y la semilla es blanca. Un día en su escuela, los niños sembraron frijoles y Fernando pensó que era una excelente idea. Buscó en su casa algunas macetas con tierra y en cada una colocó semillas. Sembró unas semillas que había encontrado en una planta de flores rojas. Sembró también semillas de guayaba y de jitomate. Sembró maíces y una semilla gorda y redonda de níspero. Con mucha paciencia, cuidó cada una de sus macetas. Las colocaba en el sol y les daba agua. Cuando sus plantitas empezaron a crecer, eran tan pequeñas que él las protegía, les hablaba y las cuidaba en extremo. A fuerza de tanto observarlas, un día Fernando cayó en cuenta que las semillas generaban un ser vivo. Esto lo llenó de gozo y comprendió el por qué el sol hace tanta falta, por qué el agua debe cuidarse y por qué todos necesitamos de todos. Imaginó a sus pequeñas plantas siendo árboles con flores y frutos y se sintió muy orgulloso de haberlas sembrado. Así pasaría si sembramos semillas de amor en nuestro corazón, dijo la maestra, cuando Fernando explicó a sus compañeros sobre sus semillas. Debemos sembrar semillas blancas de paz en cada uno de nuestros corazones y ayudarlas a crecer con la luz de la amistad, del respeto y la consideración, para que nuestro mundo, aparte de plantas tan bonitas como las de Fernando, haya grandes flores de colores y jugosos frutos de amor. Fernando tuvo entonces un nuevo dibujo, el del árbol de la paz. Muy bien, amigos. Cuéntenme, ¿qué les pareció ese cuentecito? Muy bien. Yo voy a hacer unas preguntas y así me voy a dar cuenta quiénes pusieron atención al cuento. A ver, resulta que en este cuento había un niño de verdad que ustedes me habían dicho, pero todos van a decir al mismo tiempo. ¿Quién sabe cómo se llama ese niño? ¿Cómo se llamaba ese niño? ¿Seguro que se llamaba Andrés? Se llamaba Fernando, muy bien. El amiguito se llamaba Fernando. A Fernando le gustaba clasificar. ¿Qué clasificó él? Semillas, muy bien. Él clasificaba las semillas, pero él tenía una clave. ¿Quién se acuerda cuál era la clave para clasificar? A ver, vamos a escuchar a esta compañera. Esa era una de sus técnicas, dibujar las semillas para saber qué eran. Él tenía otra técnica, ¿cuál sería? El sol y el agua para poder que crezcan. Ah, eso es cómo cuidaba él las plantas. Resulta que Fernando tenía una clave. Él decía, para clasificar mis semillas, nos vamos a fijar en el color, el tamaño y la forma. ¿Cierto? ¿Cuáles eran las semillas preferidas de Fernando? El árbol de manzano. ¡Manzano! ¿Y por qué le parecían tan especiales esas semillas de manzano? Porque son rojas. ¿Porque eran rojas y eran grandes o pequeñitas? Pequeñitas. Pequeñitas. Quiere decir que él se fijó en qué para poderla clasificar en su... color. Primero en el color. ¿De qué color? Rojo. Y después se fijó en su tamaño. ¿Y cómo era el tamaño? Grande. Eran semillas pequeñitas, pero cuando nacía la planta se volvía... grande. Muy bien. ¿Los frutos de los manzanos de qué color pueden ser? Rojo. ¿De qué otro color? Verde. Verdes. ¿De naranja o rosadas? Quiere decir que las manzanas las podemos agrupar, ¿cierto? Junticas y nos pueden quedar de distintos colores. O podemos... amarillas. Y también amarillas.
O podemos agrupar manzanas por color, las manzanas rojas, las manzanas verdes, las manzanas amarillas. Muy bien. Ahora, resulta que Fernando descubrió algo importante. La maestra los puso a sembrar frijolitos. Y entonces Fernando se le ocurrió algo. ¿Qué fue lo que se le ocurrió cuando la profe los puso a sembrar frijolitos? Coleccionar semillas. Coleccionar semillas. Y además de coleccionar, ¿qué más se le ocurrió? Plantarlas, muy bien. Plantar las semillas, ¿en qué las plantó? En semillas. En pequeños maceteros, ¿cierto? Para que fueran creciendo. Pero resulta que la maestra le pareció muy especial lo que hizo Fernando y dijo, ¡ay, qué rico, Fernando, estás sembrando tus planticas! ¡Qué rico que así todas las personas sembráramos semillitas! ¿De qué? De amor. ¿Sembrarán semillitas de amor en dónde? En el corazón. En el corazón. Muy bien. Y cuando Fernando escuchó a la profe que dijo, ¡ay, sembrar semillas de amor en el corazón! Fernando dijo, ¡ay, tengo una idea! ¿Qué se le ocurrió a Fernando? Coleccionar semillas. No, se le ocurrió plantar semillas en su corazón. ¿Y qué semilla? A ver, ¿quién se acuerda qué semilla quería plantar él en su corazón? Cuéntanos. Vamos a escuchar a esta amiga. Unas semillas blancas, pequeñas, y que florecieran y cuando crecieran se convirtieran en un árbol de qué. De amor. Un árbol de manzana. Vamos a repetir todos, el árbol de la paz. ¿Y cómo iban a alimentar ese árbol? Con agua. ¿Con agua y con qué más? Con el sol. Con el sol y qué más. Con mucho amor, con respeto, para que todas las personas que vivieran como felices con ese árbol de qué? De la paz. Resulta que Fernando dijo, voy a dibujar un árbol de la paz. ¿El árbol de la paz sí existe? Sí. ¿En dónde existe? En nuestro qué? En nuestro corazón. Y Fernando dijo, voy a dibujar ese árbol para tenerlo también con su colección de ¿qué? Árboles. De árboles. ¿Cómo se imaginan ustedes que Fernando pintó las hojas del árbol de la paz? ¿De qué color pintaría él las hojas del árbol de la paz? Verdes. ¿Y de qué color serían los frutos? Rojos. ¿Rojos? ¿De qué otro color? Amarillos, naranja. ¿Qué forma podían tener esas hojas? Podrían tener de corazón. Forma de corazón. ¿Otra forma? Círculo. ¿Otra forma de una para una hoja de un árbol? Triángulo, rectángulo. Muy bien. Entonces, ¿sí se van a acordar cuáles son las claves para clasificar? Entonces, vamos a repasarlas. Tenemos que ser muy observadores. ¿Y qué es lo primero que observamos cuando vamos a clasificar? Los colores de las semillas. Los colores. ¿Qué otra cosa puedo observar cuando voy a clasificar? El tamaño. ¿Qué más puedo mirar? Lo grande que es. El tamaño, ¿qué más? ¿Qué estoy haciendo? Y el triángulo es una forma, ¿cierto? Entonces le miramos la forma, si tiene forma de triángulo, si tiene forma de cuadrado, si tiene forma de rectángulo, si es un círculo. O si es un cuadrado. O si es un cuadrado. Muy bien. ¿Se les va a olvidar la clave para clasificar? No. ¿Se les va a olvidar cómo se cuidan los árboles que se siembran con semillas en el corazón? ¿Con qué se cuidan los árboles que se siembran en el corazón? ¿Con mucho? Cariño. Cariño, con mucho amor. Muy bien. Ahora, mis amigos, nos vamos a preparar porque vamos a hacer un jueguito donde ustedes van a hacer sus propias colecciones y van a
juntar y van a formar los grupitos clasificando. Como ustedes ya saben la clave, levanten la mano, ¿quién aprendió las claves? Muy bien, felicitaciones. Listo, amores. Ya vimos en el cuento que Fernando estaba haciendo ¿qué? Coleccionando semillas. Entonces, coleccionar es agrupar, pues, y vamos, y con lo que vamos a agrupar, vamos a clasificar, ¿cierto? Entonces, hay unas formas como hacemos agrupaciones, con ciertas características. ¿Agrupamos por qué? Por forma. ¿Agrupamos por qué más? Por colores. ¿Y agrupamos por también por qué más? O por grande o pequeño, o sea, eso sería tamaños grandes, pequeños y medianos, ¿cierto? Entonces, en el cuento, Fernando clasificaba ¿qué? Semillas. Nosotros acá en el salón podemos clasificar ¿con qué? Pero podemos clasificar ¿con qué material? Con lo que tenemos en el salón o con lo que tenemos en la casa. Podemos clasificar con palitos, con frijolitos, podemos clasificar con nuestros juguetes, podemos clasificar con los palos de paleta, podemos clasificar también con piedritas. Acá en el salón hoy tenemos, para clasificar tenemos las tapas, miren las tapitas, y también tenemos fichitas de colores que tenemos o juguetes que tengamos en la casa, ¿cierto? Y tenemos estos bloques lógicos que son los que tienen las formas, de las formas geométricas. Entonces, por ejemplo, acá hay un conjunto, hay una agrupación. Vamos a mirar, están estas tapitas. Entonces, mírenlas, amores, están todas, ¿son qué? Son pequeñas. ¿Y son qué? Son círculos. Entonces, aquí estamos clasificando. Las tenemos por forma, que todas son círculos, y las tenemos por color. ¿Por color? ¿Sí están por color? No, ¿por qué no hay por color? Por tamaño están todas las pequeñas y por la forma que están todas las que son circulares. Este conjunto, mírenlo acá de tapas, ¿esas son tapas qué? Grandes. Grandes. Entonces, esta clasificación son tapas que son... Grandes, muy bien. Ahora tenemos esta aquí, donde está el rectángulo, hay tapitas y hay círculos. Esta agrupación, ¿qué característica tiene en común? El color, muy bien, porque todas son de color ¿qué? Roja, muy bien. Ahora tenemos acá, ¿cómo se llama esta figura? El rectángulo. Entonces tenemos aquí varias fichitas de rectángulos de diferentes tamaños. ¿Cuál sería la característica de esta agrupación? Todas son rectángulos, o sea que todas son de la misma forma, que son rectángulos, muy bien. Y aquí tenemos estas, miren, acá hay tapas. Aquí hay unos ¿qué? Cuadrados. Y hay un rectángulo. ¿Qué tiene característica común es todas estas? Las formas, ¿sí serán las formas? Mira, a ver, María, sí, sí. Aquí hay rectángulos y círculos, entonces, ¿sí será la forma? ¿Qué será? ¿Qué tendrán en común todas esas? El color, ¿son de qué color, Manu? Rojo. Roja, muy bien. Entonces, tenemos agrupaciones aquí por forma, que todas son rectángulos. Tenemos esta que es por color, que todas son de color. Rojo. Y tenemos aquí unas, ¿por qué? Por tamaños, o sea, grandes y pequeñas. Hola, Jacobo. Excelente, dos cuadrados juntos hace un rectángulo. Muy bien, mi amor. Entonces, en este momento, yo les voy a repartir algunas fichitas y ustedes van a formar agrupaciones en sus puestos. ¿Listo? Bueno, mis amores. Bueno, mis amores, entonces con el material que les dimos, las tapitas y con los bloques lógicos de las formas geométricas, vamos a clasificar teniendo en cuenta la forma o el tamaño o qué más, o el color. Listo, mis amores, van a empezar a clasificar lo que tienen.
los círculos y con todas las tapas, por las tapas. Todo eso. Mis amores, ustedes ya terminaron de clasificar. Vamos a mirar, por ejemplo, la actividad de María, ¿cierto? María, ¿cómo clasificaste? Forma, ¿qué forma tienen todas estas? Son círculos, muy bien. Juntaste todas las tapitas de todos los tamaños, circulares, muy bien. ¿Y acá, María? Muy bien, figuras geométricas de color azul. Aquí, María, ¿cómo clasificaste? Muy bien. ¿Y en esta? ¿Y qué más tienes ahí? Ajá, aquí tiene figuras geométricas, amores, que son rojas, y también tiene tapitas que son rojas, que comparten la característica del color. Muy bien. Listo, vamos a ver por aquí a Manu. Manu, ¿cómo clasificaste? Por color. Duro. Por el tamaño, esas son como, Manu. ¿Qué tamaño tienen? Grandes y redondas, muy bien. ¿Y aquí? ¿Qué son esos? Cuadrados. ¿Cuadrados de qué color? Entonces aquí pusiste por formas y por color, muy bien. Muy bien, amores, ya terminamos de clasificar. Nos fue muy bien en la clasificación. ¿Cierto? Ah, tú también lo hiciste, Jacob. A ver, cuéntame aquí cómo clasificaste. ¿Juntaste qué? Verdes y qué. O sea que acá tenemos lo que comparten todas estas, son la forma redonda y son tapitas, ¿cierto? ¿Aquí qué pusiste? Lo azul redondo. Lo azul redondo, súper bien. ¿Y aquí qué pusiste? Un triángulo y un cuadrado y círculos. ¿Qué, qué color comparten todos? Rojo. Rojo por el color. ¿Y aquí? Amarillo. Muy bien, entonces terminamos de clasificar todos, mis amores. ¿Cómo nos fue con la clasificación? ¡Bien! ¡Súper bien! Muy bien, amores. Entonces, a cada uno le repartí una fichita donde nos piden que, por favor, con el material que tenemos en la mesita, realicemos agrupaciones teniendo en cuenta una característica en común. Ya las profes les mencionaron qué características podemos tener para clasificar. Vamos a clasificar esas imágenes que tenemos en cada mesita en tres grupitos. Adelante, podemos empezar a clasificarlas. Ya ustedes deciden si la clasifican por color, si la clasifican por forma o la clasifican por tamaño, lo que quieran hacer. Iniciamos, María José. Y las pueden empezar a pegar con el colboncito que tienen a su lado. Thank you.
Muy bien, vamos a que Jacobo nos cuente cómo hizo su clasificación. Jacobo, cuéntanos cómo clasificaste en esta ficha. El primer grupito, ¿cómo nos quedó? Bien. ¿Y qué clasificaste? Florecitas. Flores, o sea que esta clasificación fue ¿por qué? Por flores. Por forma, las formas de las flores. ¿Y esta segunda clasificación fue por qué? Por forma de hoja. Muy bien, ¿y la tercera? Por forma de círculo. Por forma de círculo, ¿y? Qué otra característica tiene en común? ¿Que todos los círculos son? ¿De qué color? Verdes, muy bien esa clasificación de Jacobo, excelente. Y por aquí Manuela, cuéntanos cómo clasificaste. Esto fue por esta primera agrupación, clasificaste por forma de las hojitas. Esta segunda fue de qué? Fue de niños. Y niñas, muy bien. ¿Y la tercera? ¿Fue por? Por color, muy bien. Excelente. Súper bien. Jerónimo también nos hizo una clasificación. ¿Por? Formas. ¿Por formas? Por osos. ¿Por osos? ¿Y por? Niñas. Niñas, perfecto. Y Valerie, cuéntanos por qué clasificaste. Osos, círculos, círculos y... otras formas. Muy bien. ¿Y María José? Cuéntanos qué clasificas. Es por forma, que es por color, y aquí es por los niños. Por niños, perfecto, amores. Súper bien, entendieron de qué se trataba el tema. En nuestra casita podemos seguir clasificando. Podemos clasificar objetos que tenemos en la casa, podemos identificarlos, podemos ser como ese coleccionista de semillas que podemos distribuir y podemos empezar a coleccionar y agrupar muchas de las cositas que tenemos en casa para con ellas aprender a contar, para con ellas aprender a sumar, para con ellas aprender a restar, hacer muchísimas cosas que nos van a ayudar mucho. Vamos a terminar nuestra actividad de la clase. Me van a contar. ¿Les gustó la clase? Sí. ¿Qué fue lo que más les gustó de la clase? Me gustó hacer esto. ¿Te gustó hacer la ficha? Súper bien. ¿A quiénes les gustó el cuento? Súper bien. ¿A quién les gustó hacer la clasificación con todo el material? Súper rico. ¿Por qué les gustó? Porque a los niños les encanta tocar, palpar, experimentar, tocar todas las cositas y cogerlas en sus manos, porque así aprendemos mucho más fácil. La invitación es para que en las casitas los papás y las mamás y las personas que nos cuidan y que nos ayudan aprovechen todo ese material que tienen en la casa para poder desarrollar todas las actividades con los niños. Vamos a despedirnos para que ya podamos descansar. Vamos a decir, chao amigos, ya me voy, mañana volveremos a jugar, a estudiar y a disfrutar. Chao amigos, nos vemos pronto.